This is the theatre, Dublin's 100-year-old gaiety, in which on stage tomorrow night, 1,000 million viewers in 29 countries all over the television world will join us in colour, for them as is it, for the big show. Of this, after the contest has been opened by Stu Hetherington's romantic short film of the white cab bowling through a most evocative Dublin, this is where the 18 entrants, with their words and their hearts in their mouths, will perform. This is the girl whose all kinds of everything has brought us to the gaiety tonight, Dana. Well, I'd like to wish all the competitors the best of luck, and I hope that the best one will win. And here is Eurovision's hostess to the world, Bernadette Ní-Ghealchor, who will open the show with these words. Dis Marie Vachini Ushlagus Kate Mila Faltiroif, who comortas are on the Eurovision, the being a new deck shacht to the hem. Tan Clorsha, Tachtug of Bio, Augustata, O'Arklin and Gaiety, Amalia O'Clea. Bearonha, O'Octir Hedeg, Sonamiach, Dundush Warrenacht, Agus Le Shachtan and Us, Tosha de Galvu, and Clor, Sor Hanibach, a horror fall. Well, lovely, aren't they? But a lot of preparation, hectic preparation, went into this show. Do you want to see what they've been up to? Mochen die Lied Musik. Oft wird's verkauft, oh ist das, was gar nicht ist. Dann aber wird's gepackt mit Lichter oben drauf und wird verschickt als Flucht ins Paradies. Nicht das Licht. Maria, 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 is me cu fongulat i semperi. Maria, 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 aluat li pe uacnin tan tu sabi. Color a te cleu și arinar, nicio smeri plângi, geamosești cu inter. Memšli dur ni sveljarin, ni stenari atilhin, potriali mi mi bitama penil fontare con il stendi. Sabish mohi si visser, al bitin tera mil fer, il fortuna la hati bier tel testi. Maria, Maria, Maria. Erkennt geen echte
This is Luxembourg's entry, Monique Malsan with Pom Pom Pom. S'accoupler avec n'importe qui, de faire de son lit
marchand de bataille, collectionnant les cœurs à défaut de médailles. On arrive à se dire que rien n'est important, qu'on n'a plus rien à dire, qu'on a perdu son temps. Un petit coin perdu, juste un trompe misère, la veuille rien de plus. Un jardin sur la terre pour cultiver son cœur et prendre à l'éphémère ce qu'il a de meilleur. Semer en étant sûr que l'on donne la vie, de la belle bourgeoise et de la volaille. Señor Purcell, estamos en la mitad del siglo. Usted, que es un hombre que ha vivido por y para la música, ¿puede decirnos cómo serán las canciones de un Eurofestival futuro o quizá un Cosmofestival? Es decir, las canciones dentro de 30 años, en el año 2000, Frank Purcell. Puedo decirte en todo caso que no soy un adivino, ni echo las cartas ni leo las estrellas. En fin, no sé cómo será la canción dentro de 30 años, ni los festivales, pero creo que en la canción, mejor dicho, en los festivales, la canción dentro de 30 años estará siempre atrasada respecto a lo que pensamos normalmente. Es evidente que las canciones que se presentan en competición se dirigen siempre al gran público, no a los especialistas. Porque los especialistas no las necesitan y además ellos se equivocan muchas veces. Es evidente que tenemos que ir muy despacio. Creo que también dentro de 30 años habrá una cosa por encima de todas: la melodía. Kane Krogh, 14 años, la representante de Noruega. Kane, ¿qué es lo que más te gusta al margen del mundo de la música? El colegio. ¿Por qué? Porque me gusta ir al colegio. En el colegio, ¿qué asignatura te gusta más? ¿Matemáticas, idiomas o cuál? Idiomas y matemáticas, sí. ¿Y de geografía? ¿Qué? No me gusta nada. Entonces no sabes dónde está España. Sí lo sé. Está en el sur. Francia está al norte y allí está el mar, y allí África y allí Portugal. ¿Conoces alguna canción española? No, solamente la del festival. ¿Ah, sí? Cántala un poco. La 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 la. Thank you.
Nuestra canción es de protesta, o más bien una llamada para más tolerancia. Y esta llamada va dirigida a los jóvenes y a los mayores también. Este es Peter, veamos lo que piensa Sue. Somos jóvenes e ingenuos, llenos de ilusiones, y no creo que los mayores deberían enfadarse cuando hacemos cosas ingenuas. Mark. Sí, y yo creo que los padres deben comprender a los hijos, porque nosotros también algún día seremos padres y tendremos que comprender. De Irlanda y Massimo Ranieri de Italia. Entonces ellos tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, que su canción habla del amor. Pero Massimo dice: el amor es un átimo, el amor es un instante. Y Angela dice: one day love, el amor es de un día. Angela, what do you think about the love? Angela, ¿qué piensas del amor? ¿Tú crees que el amor es eterno o solo por un día? No, I think love is instant. Instant. Why? No. Yo creo que si el amor es de verdad, debe durar siempre. Ahora vamos a ver qué piensa Massimo Ranieri. Massimo, ¿tú qué cosa piensas? ¿El amor es un ánimo? Massimo, ¿tú qué piensas? ¿El amor es un instante o un día, como canta Ángela? Yo te puedo decir, el amor es un instante, como todas las cosas bellas, porque todas las cosas bellas duran un instante nada más. ¿Puede ser el amor para toda la vida? Un instante es un instante, para siempre no se puede saber. Ciao, perdono amore mio, stasera scrivo a te l'ultima lettera. Ne ho strappate mille, sai, perché ti lascerò, ma non so dirtelo. Mai dicevi nascerà. La zona.
Katia Epstein, tienes muchas maletas. ¿Es que traes toda la suerte del mundo? Espero que sí. Alemania nunca ha ganado Eurovisión. ¿Piensa que podría ganar este año? No, no pienso en estas cosas. Bien, ¿ha traído drogas con usted? ¿Drogas? Drogas, narcóticos. ¿Qué tipo de drogas? ¿Para estimular o qué? Sí, narcóticos. No creo, no. Sus famosas y bonitas piernas, ¿cree usted que ayudan a vender más discos? Estoy tan convencida que puedo cantar que hasta mis piernas pueden cantar. ¿Cree en el Festival de Eurovisión? Bueno, es un juego agradable con música. Tonisha, de Portugal. ¿Quieres ganar Eurovisión, el festival? Gostaria muito de ganhar o festival da Eurovisão. Gostava tanto como gosto de cantar. Música.
Me preguntan si he vivido alguna anécdota divertida. Ustedes saben muy bien cómo y en qué anécdota me han metido. Pues por culpa de ustedes me vi obligada a guardar cama, incapaz de cantar, porque me habían hecho rodar 4 horas en el puerto y yo estaba absolutamente helada. Confidencialmente, dígame, ¿le gustaría ganar el Festival de Eurovisión este año? Confidencialmente, odiaría ganar. ¡Qué mentira! Kriegen wir die ganze Welt, kann uns nichts fehlen.
Goedemorgen, goedemorgen. Blij dat ik je weer mag. Goedemorgen, goedemorgen, goeiedag allemaal. Dank u morgen voor het onthaal. De wereld is een schatelier dat wij te spelen. Voor ieder is er een kasteel om van te delen. De wereld is een schotelier dat wij bespelen. Voor iedereen is er een kasteel om van te delen. En zeggen we niet al te veel, kan ons niet spelen. We vinden onze kunst te veel. Waarom Lily Castel en Jacques Raymond? Wel, in de eerste plaats omdat zij goed zijn. Zij zijn zeer goed. In de tweede plaats omdat zij geroutineerd zijn in de stijl. En in de derde plaats omdat ze al verschillende keren met elkaar zijn opgetreden. Dat betekent dat ze elkaars mogelijkheden en kwaliteiten kennen. Dat zijn de drie voornaamste redenen. En ook natuurlijk Klaas Bertrand Liest, omdat ze ja gezegd hebben. We hebben dan maandagavond om 11:00 ongeveer. Ik was net thuisgekomen van Amsterdam. En ik was juist aan het relaxen zo, als de telefoon ging en dan zeggen ze mij, luister, kun jij voor ons naar Dublin gaan? Nicole is ziek geworden en hoe zeg je dat, het een zeer harde klap. Dus ik kon met een koudere douche, heb ik me echt niet kunnen inbeelden. Zo. Ik denk wel dat we het klaar krijgen, we moeten het klaar krijgen volgens mij. En we geloven beiden in het liedje van vroeger als het dus, waarom zou het dan niet goed gaan? Maar we hebben al veel gewerkt, zal ik zeggen. Maar het is ook heel moeilijk dat werken, want we worden telkens onderbroken van mensen die uitleg komen vragen natuurlijk. Se harán realidad
los sueños que llevas en ti. Si en todo momento en tu caminar la vida es llenado de amor y verdad, al fin del camino podrás encontrar el bien que esperaste sentir. Olvida el pasado, pues no volverá, conserva el amor que hay en ti. Karina, hasta ahora los cantantes españoles que han participado en Eurovisión, después de haber participado, han disminuido en popularidad, hasta tal punto que dan ganas de llorar. ¿Tú qué? Pues yo nada. ¿Cómo que nada? Yo trabajar y hacer las cosas bien, grabar y nada más. ¿Pero por qué crees que estos cantantes españoles que han participado en Eurovisión ha disminuido su popularidad? ¿Porque no se han preparado? ¿Porque no han seguido adelante? ¿Porque se han dormido los laureles? ¿Por qué, Karina? No, no es cuestión de dormirse, ni de que preparación. ¿Mala suerte, quizá? Es posible, la suerte juega mucho en esto, y sobre todo en nuestro idioma. Cuesta mucho, tú ya sabes, romper fronteras. Entonces el cantante, bajo mi modesta opinión, creo que se debe de cuidar sus discos y olvidarse de otras cosas. Bernadette Nihala Hoyer ha sido presentadora en televisión irlandesa. Está casada con un diplomático y vive en Suiza. Escogió su modelo de alta costura para presentar Eurovisión por correo, ¿verdad, Bernadette? Sí, y como puede imaginar ha sido una cosa muy difícil. Yo estaba en Suiza y Monsieur Jorgensen estaba aquí y no podía hacer otra cosa. Ahora que los shorts son noticia, ¿por qué Bernadette lleva este vestido largo? Creímos que era más apropiado para la ocasión, y tampoco creo que a Bernadette le hubiese gustado expresarse en pantalón corto. Es verdad. Bernadette, ¿es su belleza típicamente irlandesa? Primero le voy a discutir lo de la belleza, pero si lo que quiere decir es si parezco típicamente irlandesa, supongo que tengo el color de pelo tradicional y el cutis con algunas pecas que intento disimular. Sí, creo que sí tengo cara irlandesa. ¿Cuánto piensa usted que podría ganar si tuviese que presentar el Festival de Eurovisión desde la Luna? ¿Cuánto pensaría ganar? Nada. Pero creo que sería muy interesante pensar que enseñaban mi cara a todos esos millones de estrellas. Pero no sé si habría mucha gente para verlo. El señor McGrath tiene 40 años y es productor de programas musicales para televisión irlandesa. Y ahora es productor del Festival de Eurovisión 1971 en Dublín. Señor McGrath, ¿encuentra usted que hasta durmiendo es todavía productor del Festival de Eurovisión? No, realmente no, aunque estoy teniendo pesadillas. ¿Está usted casado? Sí. Lo soy. Si no fuese casado, sin pensar demasiado, ¿cuál de las cantantes escogería para casarse? Para esposa. Por si acaso me ve mi mujer, no quiero decir nada.
Como productor del festival, ¿puede leer música? Sí, puedo. Entonces, ¿nos quiere dar algunas notas de algo? Hay demasiadas cantantes profesionales a mi alrededor para cantar algo, ¿no? Algunas notas de algo sencillo. Algo irlandés, entonces. No, creo es mejor que lo termine Karina. Entonces, una última pregunta. ¿Quién piensa usted que va a ganar esta competición en Dublín este año? Uno de los 18. Señor John Williams, productor de la televisión irlandesa. ¿Cree usted que la cocina irlandesa puede influir en el resultado de Eurovisión? Sí, yo creo que la cocina irlandesa podía influir en el festival de Eurovisión. Míreme, parezco un tenor italiano, ¿no? Y muchos italianos son muy buenos cantantes. ¿Por qué? Porque tienen buena comida. Y déjeme contarle algo. Yo todas las mañanas lo primero que hago es comerme un buen filete, porque me hace más guapo. Míreme, soy un buen producto de buenos filetes, ¿verdad? Y luego en Irlanda hay otra cosa muy importante, que es tener algo para beber. Se dice que la cerveza nos da fuerza. Ah, y otra cosa maravillosa que tenemos son las almejas y los mejillones, que nos hacen muy, muy espabilados. Daffodils, butterflies and bees, sailboats and fishermen, things of the sea, wishing lands, wedding bands, early morning dew, all kinds of everything remind me of you. Momentos antes de salir a cantar Claude Rogers. Como si tuviera mariposas en mi barriga. Sé que me van a temblar las piernas esta noche.